El aeropuerto de la ciudad de Trinidad es el lugar donde nos reunimos una vez más para dar inicio a una nueva aventura de pesca. Nos encontramos en el hangar de la empresa de aerotaxis Pegaso del capitán Servio Vargas. Desde aquí emprenderemos viaje junto a Alfredo Asbun a una laguna llamada Lago Verde y después a un lugar conocido como Caño Negro. Tenemos que volar más de una hora y media en dirección este hasta llegar muy cerca de la frontera con el Brasil. Ahí se encuentra la Laguna San Pedro, o más conocida como Lago Verde. A nuestro arribo nos espera don Guido Góngora, dueño de la propiedad y los encargados de la misma, quienes se encuentran trabajando en la construcción de cabañas con todas las comodidades para recibir a turistas que deseen venir a este hermoso lugar. El difícil acceso a esta zona ha hecho que ésta se conserve en un estado casi virgen. Lago Verde se caracteriza por ser un lugar donde el visitante puede observar fácilmente una gran variedad de animales salvajes en su hábitat natural. Después de un delicioso almuerzo, es momento de navegar el Lago Verde e ir en busca de los tucunareses. Esta laguna tiene una extensión de más de 800 hectáreas de aguas tranquilas y cristalinas con una tonalidad verde, por la cual recibe el nombre de Lago Verde. Lo que más nos llama la atención de esta laguna es que aquí se encuentran estas pequeñas y raras islas de granito. Encontrar lagunas con estas características rocosas no es nada común en el Beni. Lo más extraño aún es que estas islas tienen marca como si alguien hubiese desgastado la piedra, o en algunos casos como si se las hubiera pintado o esculpido en formas de animales. El hecho que esta laguna se encuentre en un lugar tan remoto y de acceso casi imposible por tierra nos deja con la intriga de saber qué o quiénes dejaron estas marcas. Luego de admirar las rarezas de este lugar, continuamos con nuestra intención de encontrar un buen lugar para pescar tucunareses.